Y otros que pudieron votar fueron los guardaparques de la isla de del Coco, que no importó la distancia. Esto luego de que se habilitara una mesa de votación en ese lugar, según confirmó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Justamente esta junta receptora de votos fue la más distante del centro de nuestro país y estaba adscrita a la provincia de Punta Arenas.